thank you el seminario, eh, dando en primer lugar la bienvenida a todos por, por la gran acogida, la calurosa acogida que ha tenido este seminario. Eh, como eh, saben, todos los que están aquí, todos los que se han inscrito, eh, son tanto monitores como guías de Starlight y también se ha dado eh, cabida, perdónenme si a veces es algo así, porque estoy viendo la, los, los que están entrando y les sigo dando entradas. Eh, se ha dado también eh, acogida a todos aquellos participantes, colaboradores y personas de territorios acreditados, tanto sea de nuestros alojamientos Starlight o de los parques estelares o de algunos territorios que sabemos que hay también gestores de algunos territorios certificados eh, de algunas comarcas, también técnicos de turismo que están participando en este encuentro. Eh, yo antes de empezar eh, vamos a seguir un programa que seguramente todos habrán descargado la intención como saben de los seminarios que, que estamos organizando para los miembros de la fundación starlight es precisamente adentrarse en la ciencia, en la tecnología y en todos los programas de divulgación que se hacen, en este caso en particular en canarias. Eh, como sabemos y les seguimos dando entrada eh, muchos de ahora haré una breve introducción de la situación actual de la fundación starlight, de las actividades que estamos desarrollando en pro de la difusión de la astronomía para una actualización permanente rigurosa de ustedes. ustedes son las personas que en cada territorio eh, están habilitadas y capacitadas para el storytelling para difundir la astronomía. Por tanto, ustedes tienen que tener en sus manos todas las herramientas útiles y los últimos datos en conocimiento también astronómico. Luego, la misión de ustedes es hacerlo, eh, comunicarlo y transmitirlo de una forma amena, de una forma sencilla, incluso de una forma entretenida. Pero lo que pretendemos con estos seminarios es, en primer lugar, eh, dar una, for una formación una actualizada de última hora de muchos aspectos científico-técnicos. Que se llevan a cabo en este caso en el Telescopio, en el Gran Telescopio Canarias, y eh, que pueda servir además esta formación para que ustedes actualicen eh, su carnet como guías y monitores de Starlight. Como saben, el carnet no se da de por vida. El único objetivo de renovar es que ustedes se sigan formando, sigan actualizando. Para nosotros, una vez que realizan el curso de monitores de Starlight, Pasan a ser parte de esta gran familia. Nuestra obligación es darle esta, esta posibilidad de hacer esta formación permanente y luego les contaré la breve presentación que tengo preparada después de la introducción que nos va a dar el profesor Rafael Rebolo. Eh, les voy a contar cómo debemos hacer esta, esta renovación. Yo, eh, antes de empezar, quiero dar la bienvenida y las gracias al Gran Telescopio Canarias, a Romano Corradi, por facilitarnos todos los medios, los recursos y los ponentes para organizar este evento, darles las gracias a estos 10 expertos que van a compartir con nosotros su conocimiento y también su tiempo y decirles que, bueno, eh, para la Fundación Starlight eh, es realmente un gran honor, un gran orgullo poder hacer un seminario de esta índole con el mayor telescopio óptico infrarrojo hoy por hoy del mundo. Tendremos a, también en la introducción al director del Instituto de Astrofísica Canaria, el profesor Rafael Rebolo, y contaremos también en la introducción con el eh, profesor Pedro Álvarez. Ambos son patronos de la Fundación Starlight, es decir, que forman parte del core de, la, de lo que es el patronato de la Fundación Starlight y además han querido participar eh, y darles la bienvenida en este seminario eh, de GTC Starlight. Entonces, eh, si les parece, Rafael Rebolo, eh, cuando quiera, es su turno. Muy bien, eh, muchas gracias, eh, Tony, muchas gracias, directora de la Fundación, por esta oportunidad de dirigirme a, a este club, que es un club de amigos y que es un club que el Instituto de Astrofísica de Canarias pues, eh, aprecia enormemente. Ustedes son personas bien conocedoras de la astronomía. Bien, bueno, eh, además, no solo conocedoras, son difusores de la astronomía en, en la población. Y nosotros tenemos como instituto el máximo respeto por todos aquellos que se acercan a la astronomía para conocerla mejor y para difundirla. Sepan todos que eh, tienen en el instituto, por supuesto, eh, un compañero de, de viaje y que aquí estamos para cuando los necesiten y la fundación Starlight eh, bueno pues es una creación parcial también del instituto que le voy a decir a la directora de que cuenta con nosotros para seguir en esta tarea de dar a conocer mejor la astronomía y los valores de la astronomía pero también para que ayudar a que la astronomía pueda ser un vehículo de que traiga impactos y beneficios socioeconómicos para la sociedad para las sociedades que acogen esa, esa tarea de, de avanzar en el conocimiento y de difundir el conocimiento. Dicho esto, con carácter muy general, eh, sí que me gustaría tener unas palabras especiales para el Gran Telescopio Canarias, eh, porque es el primer seminario. Eh, en primer lugar, quiero decirles que asisten los dos directores de este telescopio: el primero, el que lo hizo, don Pedro Álvarez, que fue quien, quien lo llevó a, a término desde sus comienzos hasta el final y el segundo y único segundo director actualmente el profesor el, el doctor Romano Corradi ambos investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias eh, yo quiero expresar mi, mi reconocimiento más eh, profundo pues por la labor que, que han hecho eh, en primer lugar a, a Pedro porque él ha sido alma mater de este telescopio, junto al profesor Francisco Sánchez, anterior director del instituto, se embarcaron en una tarea eh, inasumible en principio y después demostrado que era asumible. Es decir, llevaron a la ciencia y a la tecnología española a posiciones, a fronteras en las que nunca había estado. Y seguimos estando. ¿eh? Eso quiero dejarlo bien claro. El instituto reconoce eh, al Gran Telescopio Canarias como... Su labor más acertada ¿eh? de toda la historia del Instituto, sin menor, sin la menor duda, el éxito más rotundo desde el punto de vista científico y tecnológico del, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y eso es gracias a esos equipos que, en primer lugar, con Pedro y más tarde con Romano, han estado trabajando día tras día y noche tras noche para hacer que este gran telescopio propio Canarias sea una joya de la cual nos podemos enorgullecer ampliamente, no solo el Instituto, por supuesto que sí, el Instituto lo hace, sino todo el país. Realmente hay pocos colectivos que puedan decir que han servido a su país en el ámbito de la ciencia como lo ha hecho esta gente. Así que eh, mi reconocimiento más profundo a Pedro por esos años de intensa dedicación. Y ahora Romano, que tiene todavía la tarea de seguir adelante con el telescopio. Eh, con esto, básicamente, les dejo, porque la, la siguiente eh, charla les va a llevar por los caminos de, de la exploración del universo, del universo hasta lo más lejano. Y claro, que eso es lo que a mí me, me gusta más de la ciencia del que desarrollamos, que es la posibilidad de descubrir nuevas cosas en esa exploración, en ese camino en el que nos adentramos día a día con todos los telescopios, no solo con el Gran Telescopio Canarias, con todos los telescopios que hay en Canarias. Muchas gracias a todos por, por su voluntad de estar en este club de, de la Fundación Starlight y sepan que nosotros también estamos con ustedes. Muchas gracias y hasta, hasta pronto. Muchísimas gracias, gracias Rafa. Rafa. Eh, muchas gracias por, por estar. Sé que la agenda la tiene muy apretada y te agradecemos profundamente el que estés ahora en, en esta presentación de este seminario. Decir a todos que, bueno, a partir de ahora, eh, cuando demos comienzo, eh, estamos grabando. Luego pediré autorización a todos los participantes, incluido Rafael Rebolo, Pedro Álvarez, Romano Corradi y a todo el equipo, para que me, nos permitan grabar. Y si nos autorizan poderlo luego subir subir a nuestro canal de YouTube, donde otros monitores guía y otras eh, también colaboradores de Starlight que no han podido hoy estar presentes puedan también escuchar la ponencia durante todo el seminario les voy a mantener en modo silencio aquellos que quieran formular alguna pregunta por favor escríbanlo en el chat. Eh, si eh, pasadas varias ponencias quieren hacer alguna pregunta en particular, algunos ponentes pongan siempre el nombre del ponente al que va dirigida la pregunta y la pregunta. Que si no diera tiempo a responder aquí, después de cada sesión, eh, les transmitiremos esas preguntas a estos ponentes para que les puedan responder, si son tan amables, vía electrónica o vía Fundación Starlight. Eh, yo ahora quisiera en, en este momento hacer esta, la, la, una breve presentación. Eh, de lo que va a ser precisamente este seminario y algunos temas, algunos puntos que creo que debe, debo actualizar. Como hemos dicho, este, este seminario que está organizado por Grande Cannes y por la Fundación Starlight, donde el, por supuesto colabora el IAC, y está dirigido especialmente a todos los miembros de esta fundación, eh, incluido en particular para la actualización del carnet de monitor y guía Starlight. El objetivo, tal y como reza nuestra página web, es facilitar observaciones científicas. Eh, realmente ese es el objetivo de GTC, facilitar observaciones científicas de clase mundial. Es el mayor telescopio del mundo y gracias a su ubicación en el observatorio permite el estudio de cuestiones clave en astrofísica. Vamos a intentar profundizar en aspectos técnicos y también científicos de, este, de esta gran máquina del tiempo, como es el Gran Telescopio Canario. Eh, no voy a, a contar ahora cuál es el seminario, pero sí que sepan que consta de dos partes. Hoy terminaremos a las 8 de la tarde. Eh, iré presentando a cada uno de los ponentes a medida que va transcurriendo el tiempo. Y mañana terminaremos un poquito antes. Hoy daremos solo 15 minutos de descanso a las 5 y cuarto. Mañana tendremos una horita y media porque luego conectaremos a las 9 de la noche, hora canaria, 10 horas en península, con, en directo con el Gran Teca. Eh, decir que agradecemos muchísimo la gran acogida, como dije al principio, tenemos eh, eh, realmente miembros de los 12 cursos que hemos realizado a lo largo de la historia de la Fundación eh, y un total de 174 respuestas. Eh, yo siempre empiezo y recuerdo porque me parece que es nuestra carta magna, es eh, lo, nuestro decálogo y es lo que debemos cumplir, es la declaración de la Palma, es nuestra razón de ser y es la que justifica todo lo que estamos haciendo. Eh, como saben, y esto sobre todo lo cuento quizás por algunos ponentes de Gran que están ahora presentes y que quizás conozcan menos a la Fundación Starlight, decir que fue bajo una acción promovida por el Instituto de Astrofísica de Canarias que se promueve en la Isla de La Palma. La, eh, de, el, el tener un encuentro mundial, que es la primera conferencia internacional Starlight, en defensa del cielo no, eh, nocturno y el derecho a la luz de las estrellas. Fue entonces cuando todas estas entidades que se recogen a la izquierda, entre ellas destaca UNESCO, Organización Mundial de Turismo o la Unión Astronómica Internacional, numerosas organizaciones no gubernamentales y además instituciones de más de 20 países se reunieron para firmar esto que supone nuestra razón de ser. Como saben, nuestros objetivos de la fundación es la protección del cielo nocturno, el alumbrado inteligente, ahorro energético y económico, la difusión cultural de la astronomía para lo cual ustedes son los protagonistas y el turismo de estrella, que es diríamos la vía a través de la cual hacemos esa divulgación. Todos conocemos y ya lo he hecho eh, mucha, en repetidas ocasiones que los beneficios que tenemos que transmitir a la gente a la que nos dirigimos son tanto que los beneficios de proteger el cielo no solo son científicos, que son muy importantes, especialmente aquí cuando hablamos en Canarias, pero también para el medio ambiente, biodiversidad, salud, como factor de calidad de vida y como motor de economía sostenible a través del astroturismo. Les quiero recordar, sobre todo porque aquí hay muchos guías de La Palma, porque esta formación va a ser muy importante para ellos, ya que ellos están muchos capacitados y habilitados para hacer las visitas guiadas en el Observatorio del Roque de los Muchachos, que esta eh, declaración fue renovada hace unos años, en 2017, también en esta isla, con lo cual tiene total vigor y total permanencia. Todos conocen que tenemos dos grandes territorios, las reservas y los destinos Starlight. Los monitores Starlight eh, son las personas que están capacitadas para hacer actividades de turismo de estrellas precisamente en estos destinos turísticos Starlight. No voy a entrar en detalle, creo que todos conocen muy bien qué significa uno y otro. Ya saben que las reservas eh, están más vinculadas al aspecto medioambiental, es preservación. De cielo oscuro son sitios que tienen un cielo casi intacto, eh, casi como el original, y un alto compromiso con su preservación. No tienen que ser ni siquiera sitios visitables del planeta, mientras que los destinos son aquellos que tienen un excelente cielo y además visitables para capacitar la posibilidad de hacer actividades de astroturismo. Saben que muchos tenemos también hay alojamientos, hoteles rurales, fincas, actividades, bodegas, monumentos culturales. Vamos creciendo en modalidades. Todas todas ellas se caracterizan por encontrarse bajo un cielo de calidad y por comprometerse con los principios de la declaración de la palma. Eh, quiero solo decir, por hacer el resumen, todo esto ha sido para decir que tenemos en total 50 destinos y reservas de Starlight en el mundo, en total unos 75 ya hoteles y alojamientos de Starlight, ocho parques estelares y 13 de otras modalidades, más 547 adhesiones a la declaración de la palma. Esto nos hace también eh, irnos posicionando, no solo en España, sino también a nivel internacional. Y yo creo que esto también les interesa, algo que siempre hemos dicho, hay una bolsa de empleo para monitores y guías Starlight con el propósito de poder dar movilidad a ustedes a lo largo no solo del territorio español, sino también a lo largo del planeta. Que ustedes tengan posibilidad de intercambiar y de eh, vivir experiencia en otros sitios que no sean únicamente el territorio donde se han formado. En nuestra actual página web ya pueden tener un mapa de, mundial de todas nuestras eh, certificaciones de Starlight en el mundo. Decir que hemos abierto numerosos frentes actualmente en Latinoamérica, también en Europa, en África, en Asia y también en Oceanía y en Nueva Zelanda. Que el crecimiento en los dos últimos años ha sido superior al 300% internacional y más del 400% nacional e internacional, con lo cual creo que se nos abren buenas expectativas de trabajo también para todos. Ustedes son las personas que hemos capacitado y formado para que sean capaces de, con toda la singularidad del territorio, todo su patrimonio natural, cultural, geológico, bio, bio, de biodiversidad, teniendo en cuenta la infraestructura que hay en cada territorio y los intereses de visitantes, tener una capacitación para eh, difundir la astronomía en esos territorios donde se encuentra. En total tenemos unos 500 guías y monitores de más de 15 nacionalidades. Eh, aquí en la parte que más les puede interesar, esto está en la página web de la Fundación, eh, todos ustedes tienen que hacer un reciclaje cada cuatro, cada dos años. Esto significa asistir al menos en un a un 20% de las horas de cursos que imparta acreditados por la Fundación Starlight. Esto significa 12 horas para los monitores y 24 para los guías de Starlight. En cualquier curso que hagamos en cualquier parte del planeta, si es posible, ustedes pueden cursar estas horas. Esto quiere decir que pueden elegir materias en las que se encuentren más flojos o donde crean que quieran reforzar conocimientos, bien prácticas o teóricas. Si son teóricas, podríamos facilitar la posibilidad de cursarla virtualmente o telemáticamente si son prácticas por supuesto van a tener que estar presencialmente donde hagamos los cursos dada la situación actual con pandemia la dificultad de movilidad y de hacer cursos presenciales estamos organizando también por el interés que tienen otro tipo de actividad y por ello hemos contemplado que estos seminarios especializados que estamos organizando digo especializados porque son más técnicos que cualquier otro que hagamos eh, está dirigido a renovar a diríamos, a, a computar en esas 12 o 24 horas. Para ello tienen que entrar en nuestra web, tienen que rellenar un formulario donde tienen que eh, introducir eh, la parte curricular. Nos interesa mucho saber que acrediten actividades que estén desarrollando, eh, la participación en jornadas, en congresos, en seminarios, todo eso contará. Y además cursar, ya les digo, un 20% de hora. Termino ya diciendo que este, en confinamiento hemos hecho numerosas actividades. Entre ellas Ventanas al Universo, el Festival Starlight, La Noche Mundial, el Café con Estrellas, Maratón Starlight. Ustedes tienen, mmm, diríamos más bien, el, más que el compromiso, la obligación de participar y asistir a todos estos encuentros. Estos son algunos de los que, de festivales Starlight eh, en los que muchos de ustedes están participando. Otros son jornadas más específicas, como por ejemplo para técnicos en alumbrado, como las que desarrollamos en Tenerife o La Palma. Otras son seminarios como el de STA, muy parecido a este. Otros, sí. perdón, ¿sí? si en todos el micrófono. Por favor, los micros. Eh, otros son, eh, otros de las... De la, también se les invita a participar a todos aquellos congresos y seminarios internacionales como el workshop que se celebró en octubre en colaboración organizado por el IAC, la IAU, por Naciones Unidas, en el cual eh, se presentaron las recomendaciones para cielos puros y tranquilos. Y por supuesto les quiero anunciar eh, que hemos publicado un manual de buenas prácticas ante la COVID. Este libro va a ser para ustedes tiene que ser una referencia. Ustedes hacen las prácticas de astroturismo. Tienen que tenerlo siempre presente. Este otro libro también lo hemos publicado con el interés de que todos tengan en su mano historias del cielo de distintos países, leyendas contadas por ustedes mismos. Y ya termino diciendo que estamos en una situación, hemos vivido una situación muy crítica. Muchos de ustedes también son autónomos, tienen empresas, eh, son propietarios de alojamientos rurales han visto parada su actividad. Creo que esto eh, nos ha también fortalecido a todos, pero sí también decirles que la Fundación ha estado presente en numerosos seminarios, encuentros internacionales de turismo regenerativo. Estamos en primera línea en todos ellos y podemos decir que estamos en una buena posición. Cumplíamos los objetivos de desarrollo sostenible antes de que se hubieran de, eh, declarado. Eh, sabemos que el astroturismo consigue la desestacionalización, eh, la pernoctación contra la centralización y contra la despoblación. Hay un hito muy importante, es que estamos ya contemplados oficialmente dentro de los planes de sostenibilidad de desarrollo turístico en España. Con fond o sea, los fondos europeos obligan a seguir estas líneas y estos objetivos sostenibles y ya la certificación Starlight puntúa dentro de los planes de subvención del Gobierno de España. El astroturismo se ha convertido en una modalidad emergente porque se dan espacios abiertos, seguros, no masificados, atractivos y donde la experiencia y el conocimiento se mezclan para dar actividades de calidad de las cuales ustedes son responsables. Termino diciendo: todos saben que en todos los territorios seguimos monitorizando, seguimos haciendo formación permanente, seguimos haciendo consultoría. Hemos creado un grupo de turismo científico en la Organización Mundial de Turismo y esto nos va a llevar a que vamos a estar eh, la próxima semana en FITUR quiero que lo sepan, quienes puedan asistir allí vamos a estar, vamos a presentar una charla de un proyecto que tenemos en el norte de Pakistán, en Gilgil, Pakistán, Gil, y también nos han permitido tener una ponencia en el córner de la Organización Mundial de Turismo que tendrá lugar en Fitur, lo cual es un hito también poder estar allí presentes con una charla donde vamos a presentar, y ya con esto concluyo, el, eh, por favor reserven la fecha, saldrá, espero que esta semana, la página web, la primera conferencia internacional de astroturismo por Starlight. Decirles que el día 8 de septiembre queremos se, eh, separarlo, reservarlo para el encuentro, el segundo encuentro de guías y monitores de Starlight. Y ahí tienen ustedes cabida para presentar sus trabajos eh, eh, y presentar sus charlas y ponencias. Decir también para aquellos que son parte del territorio y no han cursado eh, ninguna de nuestras formaciones, decir que próximamente, ya en junio, empezamos la formación híbrida y presencial. Entre ellas en Grazalema, en Cádiz, eh, a mediados de junio, lo lanzaremos esta semana. Probablemente ya está en la web, lo lanzamos hoy. Eh, Sigüenza, a final de junio, mediados de julio en Ávila, y luego ya a continuación tendremos los siguientes. Estarán toda la información en nuestra página web. Así que nada, con esto ya concluyo. Decir que hemos renovado, como muchos saben, la página web a final del año pasado. Toda esa información la pueden encontrar donde dice training, en cursos, en castellano. Es, no solo eh, los cursos que vamos a desarrollar, sino cómo tienen que renovar. Pues ya con esto termino y le voy a dar paso a nuestro próximo ponente. Quería solo darles como una, una leve presentación de las cosas que estamos haciendo y por dónde vamos avanzando y donde espero contar con todos ustedes.